la regaron el Gran Premio San Isidro, Copa Doctor Melchor Ángel Pose. Sale a hacer la delantera por el 8 de la pista, el 1, Torranger. Viene ganando terreno por el 8 de la pista, el número 5, Patanquesa. Abierto lo viene haciendo el 9, Womo Infrag. Más atrás viene ganando posiciones por el lado 8 de la pista, el número 4, Dulcinor. Luego viene corriendo el 7, Don't Worry. Los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros con el 1, Torranger en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, Womo Infrag, que va en busca del puntero. En la tercera ubicación a cuerpo y medio corre el número 5, Patanquesa. En la cuarta ubicación lo viene haciendo ganando terreno el competidor número 7, Don Worry. Luego viene corriendo el 4, Drusinor. Más atrás lo viene haciendo por el 8 de la pista, el número 6, Flowing Ray. Los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 700 metros con el 1, Torrancher en la delantera. Controlado por el 9, Womo Infrag, que va en busca del puntero. Por dentro corre el número 5, Patanquesa. Abierto hacia lo propio el 7, Don Worry. Los competidores hacen el ingreso al tiro derecho final. Como puntero el 1, Torrancher en la delantera, seguido por el número 9, Womo Infrag, que va resueltamente, busca el puntero, se manda por dentro rápidamente el número 4, Drusinor, y muy cerca de ellos se viene desempeñando el 7, Don Worry. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera por el lado de la pista, viene dominando la prueba el número 7, Don Worry. Más atrás corre el 9, Womo Infrag, y viene avanzando abierto el 6, Flowing Ray. Últimos 50 metros de carrera y lo viene haciendo abierto el 7, Don Worry, cargando por dentro rápidamente lo hace el número 9, Womo Infrag. Más atrás se viene desempeñando peñando el 6, Flowing Ray, y cruzaron el disco. Bueno, el gusto que nos damos de hablar con René Ayub y con Pablo Carrizo, jinete y entrenador de Don Worry. Bueno, felicitaciones, René, se te ven emocionado, una carrera impresionante. Gracias, gracias, Santi. La verdad que muy contento, muy emocionado, porque es la cosecha del laburo de los chicos del estudio, de la gente, de los propietarios que apoyan siempre. Es, bueno, una felicidad muy grande, muy enorme. Pablo, estás pasando un gran año, del 25 de mayo ahora. La verdad que se están dando los triunfos, bueno, toda base de sacrificio, ¿no? Acá nadie te regala nada y bueno. Y agradecerle a los cuidadores, ¿no?, que nos tienen confianza y confían en mí. Pablo, ¿cómo viste el desarrollo? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando cruzaste? Ah, bueno, el desarrollo se hizo muy limpio, el caballo se amansó, donde lo busqué él pasó de largo, pasó bien. Y bueno, la verdad me ha tocado ganarlo ya, esta es la segunda vez y bueno, es una satisfacción enorme, ¿no?, estar ya en una carrera así como esta, ¿no? René, bueno, volver a los triunfos importantes, alguien con tanta historia, ¿qué sentís? La verdad que una emoción muy grande, ya lo habíamos ganado con Candy Ray, un excepcional caballo, fuera de serie que no vamos a volver a tener, me parece, por lo que veo. Sabemos que Candy Ray lleva un lugar importante en tu corazón, pero bueno, Don Worry se lo ganó. Sí, ni hablar, aparte lo crié yo, todo, no, bárbaro, fantástico, muy bien, muy contento. Disputado en el hipódromo de San Isidro, el Gran Premio San Isidro Copa Doctor Melchor Ángel Pose. La victoria fue para Don't Worry. Felicitaciones. A continuación daremos comienzo con la entrega de distinciones. En este caso, el Jockey Club Argentino le cede el honor a la familia Pose. Y en este caso, el doctor Gustavo Pose, intendente municipal de San Isidro, hará entrega al propietario y recibe uno de ellos, el señor Sergio Ferniot. Felicitaciones. Y ahora sí, por el Jockey Club, el doctor Enrique Olivera, su presidente, hará entrega también al propietario y en este caso recibe el señor Luis Alevato. Felicitaciones. Este es el momento para la señora Clementina Pose para que haga entrega al criador y recibe, en este caso, el señor René Ayub. Felicitaciones. Ahora sí.
En este caso, el señor Jorge Orozco Echeverres, presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro, hará entrega al entrenador y ahora sí recibe el señor René Ayú. Felicitaciones. Y ahora el señor Miguel Correa, secretario de la Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro, hará entrega al jockey y recibe el señor Pablo Carrizo, jinete de Don't Worry. Y ahora le vamos a pedir al señor Eduardo Ferro, secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales del Turf, que haga entrega y recibe en este caso uno de los propietarios, el recuerdo fotográfico, el señor Jorge Birz. Felicitaciones. Los invitamos a posar para los medios gráficos presentes y a seguir disfrutando las carreras desde San Isidro.